Tem. Mentos. Tunnels. A lot of discoveries have been made down here. Okay. Pode tocar o muro. Quando tocam, pedem todo o que eles querem. O único que Deus não lhe dá a nadie é plata. Plata. Trabalho, sim. Plata. Trabalho. Salud. Agora quero dizer: fíjense que estamos bajando todo o tempo. Como quase 100 metros temos que bajar. Ok? Assim que isso está apoiando. Al monte Moriá, porque el templo es tan pesado la cosa para que no se va a caer. ¿Qué hizo Herodes? Murallas alrededor. Ahora, cuando hablamos de poder de Herodes, fíjense lo que voy a mostrar ahora. ¿De la luz? Fíjense de acá, donde empieza la piedra. ¿De la luz? Váyanse. Acá, ve la luz donde está, hasta allá, 14 metros, es una sola piedra. Ahora fíjense que ve acá, de abajo, acá como 3 metros, y tiene otros 5 metros adentro. ¿Cómo lo movieron? ¿Cómo lo pusieron? Y no solamente eso, fíjense que él puso esta piedra sobre otra piedra de abajo. ¿Cómo se puede moverlo? Es Herodes. Yo creo que no hay ningún grúa hoy que puede levantar algo como esto. Porque tiene más de 500 toneladas. Traerlo y ponerlo sobre otras piedras y apoyar a la montaña. Es lo que hace. Es lo que hace Herodes. No solamente eso. Fíjense que acá hay cementos también. ¿Por qué? Porque acá pasaba un canal, un río, que cuando empieza a llover arriba, el río y el agua, no va a empezar a sacar las cosas y todo eso se va a caer. Puso acá algo para apoyar. ¿Vamos? Vamos, sí. Donde hizo la muralla Herodes, alrededor del templo. Mañana, cuando vamos a ver la maqueta, mañana, el sábado a la mañana, cuando vamos a ver la maqueta que muestra la ciudad antigua de Jerusalén en la época de Herodes, vamos a entender un poquito más cómo fueron las murallas. Pero acá se termina, porque la calle, que la muralla que puso Herodes, se quedaron.
E de acá van a cortar a parte do norte. Da muralha vão seguir para o norte. E fíjense que acá já temos, já empieza também a piedra del monte. A piedra del monte real. Lo que hace arriba es acueductos para pasar agua a la ciudad. Porque la ciudad necesita mucho agua. ¿Por qué? Porque llegan gente, ¿okay? Y que van a poder limpiar el cuerpo para los baños rituales. Necesitas muchísimas agua. Hay acá un solo lugar que sale agua, que es el Gijón. El Gijón, vamos a ver cuando vamos a visitar la ciudad de David. Van a ver lo que hicieron allá, de donde el Gijón, que nadie de los enemigos no va a saber dónde hay agua en esta zona. Porque es el único lugar donde hay agua. El segundo está en el Gedi, ¿se acuerdan dónde? Al lado de Mesarat. ¿No? Así que el agua se acuerda vida, sin vida no se puede vivir. De agua. Por esta causa los judíos persiguieron a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en la vida de Dios. Y Jesús le respondió a mi padre: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sí, básicamente hermano, por verdad. De la escritura, ¿verdad? Este lugar es muy importante, ¿verdad? En los evangelios. Y básicamente este estanque no sería diferente al estanque del Siloé, ya que el estanque del Siloé, pues las aguas corrían, y en este no, las aguas estaban completamente estancadas, que básicamente, ¿verdad? También significa casa de paz. Entonces, dicen de los evangelios de que mucha gente tenía la esperanza de recibir un milagro, una sanidad, que de tiempo en tiempo vendría un ángel. Como ustedes saben, ¿verdad? Que esta ciudad es la ciudad de la visitación de ángeles. Entonces enfermos pues tenían esa esperanza que iban a ser sanados. Y el que estaba listo, presto, el que recibía la sanidad. Entonces, en cierta ocasión, pues Jesús subió y miró que había mucha gente en una condición. Y había un hombre ahí postrado por todos esos años, 38 años, que él no podía pasar la nación de él, porque necesitaba que alguien le moviera. Así hay mucha gente a veces paralizada espiritualmente, ¿verdad? Y con personas paralizadas, lo mismo, que se le da la finalidad al espíritu. Pero estaba el actor de la vida ahí enfrente, llegó un momento con un propósito, no solamente de culpar a este hombre, sino de manifestarse él como el verdadero Hijo de Dios. Básicamente, ¿verdad? Pues el Señor llegó y le dio la autoridad, él era la palabra, y la palabra le dijo que se levantara. Inmediatamente tomó su lecho y glorificó, ¿verdad?, al Señor. Recuerde que también esas aguas representan, a veces en esas aguas se acumulaban mosquitos, zancudos, ¿verdad?, larvas y todas esas cosas que representan a veces prejuicios en la vida del hombre, ¿verdad?, en la mente, en el corazón. Y hasta que estos prejuicios sean sacados de ahí, cuando Dios empieza a fluir en la vida de la persona. Entonces recuerde de que la palabra llegó, Jesucristo es la palabra. Entonces la palabra se declaraba y traía la liberación, la limpieza, la sanidad. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos de que tenemos que estar limpiados por la palabra, por el Espíritu. Y pues pueden ver ustedes, ¿verdad?, que Jesús siempre es como había misericordia, aún el Shabbat, el día sábado, ¿verdad?, que era completamente prohibido por la religión.
hacer cualquier actividad desde las 3 de la tarde en adelante, me acordaba. Y dice la palabra que los judíos se molestaban precisamente con Jesús, porque tenían misericordia sobre los enfermos, sobre los necesitados. En cierta ocasión también dice que había una mujer paralítica por largos años y que andaba encorvada, no podía levantar. Y también le prohibieron a Jesús que no hiciera el milagro. Entonces Jesús suplió la necesidad de esa mujer y le dijo: no tenéis misericordia de esta mujer, que Satanás la había atado ya por 18 años. Entonces le reclamaron de ese día, precisamente Jesús le dijo: ¿qué haces tú cuando tu burro tiene sed? Le llevas a tomar agua, ¿verdad? El día después. Y esta hija de Abraham, le habló de la fe, esta hija de Abraham, que estaba siendo tratada por 18 años, necesitaba eso. Así que, hermano, ¿verdad? La historia habla, la evidencia habla, ¿verdad? Realmente todo lo que está escrito en los evangelios, tenemos la evidencia de todas esas maravillas, de todos los milagros que Jesucristo, ¿verdad?, realizó. Así es que, muy bien. Por eso siempre fíjense lo que está alrededor de usted. Porque cuál está dentro de la comunidad, qué necesita de vida. Eso es la idea. Y hacerlo en forma que no hay que hablar. En forma secreta, ayudarle. Porque piense que hay gente que también no van a hablar y no van a decir que necesita. La mujer está en una situación muy grave. Eso también lo hace. Ayuda. Por eso, como acá sabían la gente que siempre van a estar acá los paralíticos, que no pueden entrar al templo. Entonces, la gente llegaron acá, los pusieron con vida y dieron plata. Y eso es sin hablar. Es algo automático. Yo hablé con el pastor, yo digo: mira, nosotros después de que tenemos un proyecto muy grande, ¿sabes cuál es el proyecto muy grande que hacemos? Tenemos gente que tiene muchísima plata, ¿cierto? ¿Sí? Ganamos mucha plata.